Renovamos el saludo por DirecTV. Aquí estamos ya esperando por el partido, esperando por Betis, esperando por Barcelona. En el cierre de esta fecha 23, que ya encontró en Pamplona la victoria de Real Madrid frente a Osasuna 4-1. Ya ganó el Atleti, ya ganó Getafe en cuanto a los primeros lugares, en cuanto a las primeras colocaciones. Real Madrid 52, Barcelona 46, partido menos este, el que llega. Y nos comunicamos, queridos amigos, nombres propios a los protagonistas. Así va el equipo de Rubí, así Betis. Joel Robles en el arco, el brasileño Emerson, el argelino Mandí, Bartra y Alex Moreno en la serie izquierda. Fekir, Guido Rodríguez. A estos 11 titulares hoy. Ter Stegen en el arco. Semedo, Umtiti, Lenglet, segundo partido apenas para ambos. Como marcadores centrales, Junior Firpo, el ex Betis en la izquierda. Vidal, Busquets y De Jong. Cerca de la pelota Messi, todo listo, todo preparado. Mirando a cada uno de los costados, Sánchez. Pulgar arriba de los asistentes, de los arqueros, todo cae, todo en orden. Real Madrid 52, Barça 46, en marcha. Arrancó el partido. Y la pelota ya la tiene Umtiti, ubicado en esa dupla de franceses. No. Ahí está Fekir, vale, le pegó Fekir, el rebote, ¿no fue mano esto? ¿No fue mano? Ah, para mí fue mano, no sé si es del inglés, o de quién cerraba, o de quién llegaba, el otro creo que es Firpo. Bueno, ahí va, y por supuesto el árbitro se va a apoyar en eso, cuando la pelota... Por el VAR, penal para Betis, hay penal para Betis, para el equipo sevillano, va Canales. 4-5 pasos de carrera, ahí va. Ahí está Canales, ¡gorte! Pierde Barcelona, gana Betis 1-0. Le pasó al Real Madrid hoy con Osasuna. Bien temprano en el encuentro. El Madrid lo pudo dar vuelta y anotó 4. Veamos la reacción del Barça. Canales que lo mira a Ter Stegen y en último momento elige hacia la mano derecha del guardameta alemán. Va Messi, pelota al área, qué bueno, de Jong, ahí está, gol, gol de Barcelona, gol, sí, del Barça, de Barcelona, lo hizo de Jong, inventó Messi, la pinchó al área, llegó el de Holanda, llegó de Jong, 1-1, qué lindo partido, qué lindo que empezó esto, Fer. Fue de Jong quien recibió ese papio. También un abrazo grande en Cartagena. A Thiago Bordé, Villariza, en Entre Ríos, en Argentina. Falta y para tarjeta. Infracción de Busquets. Por ahora solo el inglés, el amonestado. Debió ser amonestado Guido Rodríguez. En la jugada en la cual ni siquiera cobró infracción sobre Messi. Si levanta la cuelga, bárbaro Griezmann. Ahí está para el centro. No te conoce. Ahí va Griezmann, Messi, Leo, viene Messi, Joel Robles, se quedó con la pelota, Robles lo tuvo Messi, lo tuvo Barcelona, 23 minutos. La quiso picar Messi, estuvo muy atento Robles. Y Messi, gira, Messi, vale, ahí está Griezmann, flojita, blandita, estaba adelantado Messi antes, te iba a decir, el tiempo de la jugada no lo permitía, había arrancado un pasito adelante para... Atención, el Guido, acá Borja, va Fekir, le pegó Fekir, gol, golazo, gol, sí, de Betis, qué lindo partido, 26 minutos, ganaba Betis, empató Barros, otra vez arriba Betis, lo hizo Fekir, 2-1. No parecía cerca el gol de Betis, porque Barcelona era quien obligaba al equipo local a refugiarse en su propio terreno. Semedo tiene impacto, va Semedo, cruza Bartra, sigue viva, no se fue, ahí está tocando atrás Bartra, juega para Leo, vuelve Fekir. Se la llevó a los tumbos, ¿no? Semedo, uy, esto falta para tarjeta de vida. Qué bárbaro, los tres tipos en el camino de Fekir. El mejor por ahora en el partido, 32 minutos. Con poco hace demasiado. Junior Firpo, pase largo para él, va Junior Firpo. Baja la... Uy, qué feo chocó, ¿eh? Con Emerson. ¿Sí? Que terminó cobrando falta, me parece un choque. Bueno, tiro libre ya la... Delanteros contra centrales. Ahí los tenés, mira, terminan recuperando sin falta la pelota, va Alex Moreno. Falta ahora sí, esta acá de... Esto es escándalo. Y de telonero, te diría, un muy buen partido de Frenkie de Jong. Pero lejos. Es infracción de Junior Firpo sobre Emerson. Le tiraba un caño Emerson. Emerson Valaria, Emerson tiró atrás. Alenía le pegó. El desvío. Se desviaba la pelota. Le queda Ter Stegen. Se va esperando en esa posición. Y lo que mejor hace Arturo es llegar a la tarjeta. Posición. Tarjeta, claro, amarilla. Para Mandí, ¿no? Libre de Leo, pelota al área de Messi. Buscaba al inglés. Pasó, bala. Y está el empate. Gol. ¡Gol! Busquets,
¡Gol! Sí, 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 de Barcelona. Gol de Barcelona, gol de Barcelona. Lo empató Busquets en el final. Todos le recriminan, ¿eh? Está el VAR. Y termina la primera parte el árbitro. Sobre los 48 minutos, se había creado dos más. Se estiró uno. Todo Betis. Mania. Y creo que el fútbol le daba para estar al menos en uno más. Todo listo, todo preparado. En DirecTV te invitamos a disfrutar con nosotros esta segunda parte. Betis 2, Barcelona 2. Siempre Betis al frente y Barça corriendo desde atrás para sorprender al chileno. Toca atrás Leo, Leo, Leo. Messi, 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 Messi. ¡Hey, Robles! Bien por el arquero. Contra su palo, ajusta el manotazo. Contra su palo izquierdo, Joel Robles. Era de Messi, Petro. Justo, dijo, ¿eh? No. ¿Cómo? Kielny, De Jong después. Emerson. Va el paulista. Infracción sobre el brasileño. Estilo libre para Betis entonces. 7 minutos. Una falta inteligente de Firpo porque si va en velocidad. Lo... Fekir. Va Borja, toca. Ah, bueno, es un decir toca, ¿no? Lo mató Fekir. Ter Stegen. Le quedó al menos indicado, ¿no? No comandó ese avance Canales. Ni tampoco Aleñá. Se le quedó un 9 como Borja Iglesias. Le tiró un pase muy fuerte a Fekir. Pero con qué simpleza el Barça queda roto atrás, ¿ah? ¿Eh? Es una pérdida en la mitad de la cancha y el equipo queda descompensado. 1-2. Canales de penal, 1-0. Después De Jong. Después llegó un golazo de Fekir y lo empató a Busquets. Todo, todo en la primera parte. Tiro libre aquí. La dejó bárbaro Sergio Roberto acá. Ahí está Messi, 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 Messi. Otra vez le dicen a Robles. Otra vez el manotazo del arquero de Betis. Para decirle que no a Messi, era bárbaro. Lo tuvo Messi, 16 minutos. Este es el duelo, el Semedo siempre retrocede. Ahí tenía pase en paralelo con Busquets para impedir esa presión. Jordi Alba otra vez con Leo, le pegó. Ay, 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 se entraba. Qué animal, era un golazo. Finita, afuera. Será para Joel, se viene Joaquín en Betis. Hasta acá, no ha pasado el riesgo. Va Barcelona, centro, Griezmann estaba. De Jong sacó la pelota. En esta, Alex Moreno. Empieza a ser Barcelona. Jordi Alba, perfecto, decía. Se ve que avisaron que para ellos nada había pasado. El inglés. ¡Oh! Sí, 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 de Barcelona. Gol de Barcelona, gol de Barcelona. Gol de Barcelona y de cabeza al inglés. Nunca llegó Joel y ahora lo gana Barça arriba por primera vez en el partido. Quiere en la derecha. Lorenzo Morón de 9. Mirá lo que hizo De Jong atrás. Ah, bueno. Se sacó la jugada de encima Sánchez. Falta de Aleñá. Sí, Petro, decías. Le lanzaba una. De un tití, Joaquín. Joaquín, falta del inglés. Estamos en estado. Instrucción, tarjeta amarilla para el inglés. Amarilla para el inglés, la segunda, la copia, y afuera. Expulsado el autor del tercero, con 10 se queda Barcelona. Bueno, y hace segundos hablábamos de ojo con los futbolistas de Barcelona que están amonestados. ¿Y cómo acomoda el tema central porque esa hora? Porque la compensación... Va Busquets atrás. Gente, bienvenidos. Segundo partido del día de hoy. Simulación entre Betis y Barcelona que juegan después del partido del Real Madrid contra Osasuna, que quedó 4-1, ganó el Real Madrid. Esta vez Betis-Barcelona. Fácil. Quien haga el gol, gana. Yo hice un video anterior a esta simulación de un partido anterior. Así que va a ser más complicado porque no hay portero. Así que si llega el Barcelona, define todo. Y si llego yo, defino todo. Así que quien haga el gol, gana. A ver, ojo. Cuidado, aquí hay que recuperar rápido porque si se me complica, llega el Barça y puede hacer algo rápido. Ojo, ahí, en esas contras un tiro de fuera puede ser gol, así que está pendiente. Bien a defensa del Betis, abriendo campo. Hay error mío, gente. Hicieron el gol rápido. Barcelona hizo el gol rápido, lo siento mucho. Gol gana, o sea, no puedo cambiar esto, loco. Espero que se suscriban en like. Esto es lo más fácil que yo he hecho. Y chao, chao. Increíble, loco.